En virtud de hoy haber presentado formalmente la renuncia, obviamente quedamos desocupadas en este momento porque no teníamos una planta estable en ninguna dependencia del Estado. Pero hemos contribuido y mucho en aplicar la política pública nacional, que tiene que ver con la restitución de derechos a las personas en virtud de toda la legislación vigente, y son banderas que son banderas propias, son banderas que le hemos puesto una impronta personal en el cual lo hemos dado todo, ¿no? Trabajando feriados, vacaciones y apostando a que los temas de mujer sean los temas de la agenda política. Nuestra apuesta fuerte este año tenía que ver con la incorporación de la mujer en la política, porque decíamos, bueno, trabajamos con la incorporación de la restitución de derechos a mujeres víctimas de trata, víctimas de explotación sexual o explotación laboral, mujeres víctimas de violencia, la restitución de derechos a pueblos originarios, y creíamos y entendíamos que por ser un año electoral había que profundizar en los mecanismos necesarios para poder garantizar la igualdad en la participación de la mujer en la política. Bandera que no la vamos a dejar de sostener porque creemos que todas las personas tenemos grandes capacidades, nadie es mejor que otro, ni hombres ni mujeres, ni entre mujeres somos una mejor que la otra. Creo que todas tenemos la posibilidad de participación y eso es algo que nosotros hemos enmarcado en todos los lugares donde nos hemos parado, diciéndole a la sociedad que hay que participar, diciéndole a las mujeres que somos el 65% del padrón electoral y que debemos tomar realmente el coraje de poder presentar para dar los cambios necesarios que se tienen que producir en toda sociedad. Entonces, si hablamos de cambios culturales, también tenemos que hablar de cambios políticos y cambios sociales. Y eso es un trabajo bastante arduo que hemos hecho a lo largo de estos años. Hoy, si en Santa Cruz hay una política de trata, hay una política de violencia, hay una política en pueblos originarios. Eso se llama gestión y tiene que ver con estas dos personas que hoy estás viendo, tiene que ver con un trabajo comprometido de todo un equipo de la Subsecretaría de la Mujer y tiene que ver con la impronta personal que le hemos dado a cada una de nuestras tareas. No necesitamos nunca, por suerte, de ponernos al lado del gobernador o al lado de algún actor social comprometido en las distintas localidades para que se refleje nuestro trabajo. Nuestro trabajo habla por sí solo, fue muy sacrificado, nos hemos puesto las banderas que teníamos que levantar, las hemos levantado lo más alto posible. Bueno, hoy llega una etapa en la cual creemos que se ha agotado, una etapa en la cual no hemos tenido en este último tiempo el apoyo necesario. Evidentemente, nuestro trabajo a alguien seguramente le molestaba, a alguien que no puede ir a cada localidad, sino va con una billetera por detrás y con el gobernador al lado para poder publicitarse. Nosotros, por suerte, tenemos peso propio, hemos tenido independencia en nuestro trabajo y hemos marcado una impronta y una gestión. Así que, la verdad, agradecidos a todos los actores sociales, institucionales, judiciales y policiales que nos han acompañado, a todo el equipo de trabajo de gestión de la Subsecretaría de la Mujer y, por sobre todo, a nuestras familias que son los que más padecieron nuestras ausencias.